Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro. Les mando un fuerte abrazo y un saludo para todos ustedes que son miembros de este canal, que cada vez somos más, y muy especialmente quiero mandar un saludo para todos aquellos que me dejan constantemente algún comentario, alguna opinión, incluso que me dejan sus saludos. Les agradezco mucho que se hagan presentes, que me dejen por ahí sus saludos. Les mando muchas bendiciones. Y bueno, pues a petición de muchos que me han estado pidiendo oraciones diferentes para poder trabajar con el ánima sola, pues aquí traigo yo, como dice el título en este video, oración al ánima sola para desesperar. Bueno, pues muchos han estado solicitando esta oración. Es una oración nueva que no había subido aquí al canal, y pues hoy es cuando se las voy a compartir. Recuerden que yo no tengo tiempo de estarles mandando o estar escribiendo oración por oración, ya que tengo muchas que les voy a compartir porque me las están pidiendo. Voy poco a poco, se las voy a estar subiendo aquí en el canal para que estén pendientes. Acuérdense que todas las semanas va a haber por lo menos de 1 a 3 videos por semana, para que no dejen de estar viendo el canal La Bruja Zafiro, para que vean todas las novedades, todos los nuevos videos que próximamente estaré subiendo con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, ya saben, si no les escribo, pues ustedes pueden ponerle, le pueden detener al video para que tome nota y puedan ir escribiendo a su ritmo, porque yo por falta de tiempo no puedo estarles enviando a cada uno la oración ni estar escribiendo por debajo del video, como algunos me han comentado que por qué no pongo las oraciones escritas. Pues bueno, se las digo yo aquí, la voy a rezar para que ustedes vayan tomando nota. Vuelvo y repito, detengan el video y así van tomando nota de acuerdo a su ritmo. Y recuerden, cualquier duda, comentario o saludo, en la parte de abajo les dejo un espacio para que puedan comentar, para que puedan saludar o lo que ustedes quieran, cualquier duda sobre el ánima sola. También les pido que cuando tengan dudas, siempre lo pregunten debajo de cada video, porque a veces me están preguntando en un video, me están preguntando cosas de otro video y yo no sé de qué están hablando. Así es de que les pido que cada que tengan ustedes una duda de un video, pónganlo en ese mismo video para saber de qué están hablando y no hacernos todos bolas y poder atender a sus preguntas. Pues bueno, espero que ya tengan por ahí su papel y lápiz para que vayan tomando nota. Oración al ánima sola para desesperar. El día de hoy recurro a ti, ánima sola, tú que eres un alma de paz, no de la guerra, tampoco del mal, que te hallas caminando por el purgatorio, que cada paso que das se encuentra penado. Hoy vengo a hacerte esta oración a ti, ánima sola, vengo suplicante a pedir de tu favor. Ten piedad de mí, esta humilde persona que viene suplicante. Tú, ánima sola, que eres un ánima de Dios, quiero que, en ese momento dices el nombre de la persona, con sus apellidos y su fecha de nacimiento, y continúas diciendo, regrese a mí, esté a mi lado siempre, que se dé cuenta que no puede vivir sin mí y que a mi lado es muy feliz. Te lo pido a ti suplicante, mi querida ánima sola. Estoy aquí el día de hoy suplicante para que me incluyas en cada uno de sus pensamientos. También hazme presente en su corazón, en sus sentimientos más profundos, que no pueda olvidarse de mi imagen, que recuerde en cada instante de su día a día todos los buenos momentos juntos, que no recuerde ningún problema que hayamos pasado. Te lo pido, ánima sola, méteme en el corazón de, vuelves a mencionar el nombre completo de quien quieres desesperar y dominar. No permitas que tenga instantes de placer con nadie, que no tenga placer ni siquiera al comer porque me necesita, que se sienta desesperado porque no puede verme, que se sienta mal porque no pueda sentirme, que quiera llamarme, que quiera estar junto a mí, que su descanso no sea grato, que solo halle la paz estando conmigo. Que no experimente ningún momento de felicidad si no es conmigo. Que no se encuentre en paz,
que solo su desesperación sea calmada cuando venga a verme. Y cuando regrese, que sea manso, que venga hacia mí suplicante en busca de amor que solo yo puedo darle. Hazlo venir en desespero para que yo pueda calmarlo y se quede por siempre aquí conmigo. Ánima sola, contigo se ha de unir la magia blanca. ¿Para qué? Dice su nombre. Venga a mí desesperado, que venga rendido completamente a mis pies, que no pueda vivir sin mí, que esté todo el tiempo buscándome, que me necesite con todas sus fuerzas, que me ame apasionadamente, que su amor sea puro y solo para mí. Elimínale todo mal pensamiento sobre mí, te lo pido, ánima sola bendita. Haz que, y dices el nombre completo de la persona, que en sus sueños me vea, que en su imaginación esté yo presente, que cada uno de sus pensamientos esté solo yo en él, que venga desesperado, también que venga humilde a mi casa y que sea dominado a mi voluntad cada uno de sus pasos. Tú, ánima sola que te encuentras en tristeza y soledad, penando por el purgatorio, escucha mi petición. Ánima sola bendita, apiádate de esta pobre mujer y elimina todo ese dolor que siento en el corazón con el regreso desesperado de, dices otra vez el nombre de esta persona. Escucha mi plegaria y ayúdame en esta petición, que yo, dices ahora tu nombre completo, te devolveré el favor rezando por ti y prendiéndote una vela blanca por 5 días, para que Dios se apiade de ti como lo has hecho tú de mí, y logres el descanso eterno y vayas hacia la luz junto a Él. Amén. Al terminar, vas a rezar 3 Padres Nuestros, un Gloria. Esta oración la vas a hacer por 3 días seguidos. Acuérdate que lo que tú le prometas lo tienes que cumplir. Después de que lo rezas por 3 días seguidos, enseguida vas a darle su luz que le acabas de prometer, prendiéndole una vela blanca por 5 días. Le estás ofreciendo 5 velas blancas por 5 días después de haberle rezado 3 días. Espero que se quede entendido, y si no, ya saben, pongan sus preguntas y comentarios en la parte de abajo. Así es como va la oración para desesperar, para dominar a la persona amada. Espero que tomen nota, espero que les haya gustado. Recuerden comentar, recuerden compartir este video, porque muchas personas quieren oraciones del ánima sola y no las encuentran por ningún lado. Así es de que si ustedes la comparten, pues también le van a hacer un favor a esas personas que están buscando oraciones para pedirle al ánima sola. Acuérdense que esta semana voy a estar subiendo oraciones para el ánima sola. También tengo por ahí algunas oraciones para otros milagros, para otras peticiones. Quiero que estén pendientes para que puedan tomar nota, para todos aquellos que les gusta trabajar con el ánima sola, que me han pedido las oraciones. En esta semana estaré subiendo las demás. Y bueno, pues por hoy es todo. Espero que estén muy pendientes de todo lo que en este canal se comparte. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Saludos y bendiciones para todos.